¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Son las 9 de la noche de este martes, aquí presentes en Boletín Charro con una disculpa antes que nada del día de ayer. Les habíamos dicho que de lunes a viernes íbamos a estar presentando algunas pláticas, algunas charlas. El día de ayer, lunes, no tuvimos la oportunidad de estar con ustedes porque, bueno, se nos hizo ahí un poquillo tarde la llegada. Anduvimos haciendo unas grabaciones fuera. Algunos de ustedes saben, los que no, estamos ahí colaborando con el programa Tierra Fértil también, un programa ya de hace muchos años, 10 años, dedicado precisamente al campo, a la agricultura, y bueno, nos hicieron favor de invitar ahí y tuvimos que andar haciendo unas grabaciones, razón por la que no pudimos llegar a tiempo para poder hacer una charla. Pero hoy, bueno, ya empezamos lo que les habíamos comentado, que fue básicamente el inicio, el principio de todo ello, la intención de hablar con expresidentes de la Federación Mexicana de Charrería. ¿Cuál es la idea y la intención principal? Bueno, pues en primer lugar, que lo reconozcan, que se acuerden de ellos, ¿no? Porque realmente todos y cada uno de ellos seguramente hicieron algo muy bueno. También hicieron seguramente cosas malas, pero bueno, de todo eso es de lo que queremos que nos platiquen. ¿Para qué? Para que los que le funcionó nos recordemos, lo que no les funcionó también que lo recordemos, lo que se quedó en el tintero y todo ello. ¿Para qué? Para que los precandidatos actuales puedan tener también o recordar un termómetro de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Entonces nosotros, Boletín Charro, pues está cumpliendo ahí con tratar de traer esas ideas o sugerencias o llámenles como sea, para beneficio de la charrería. Y hoy empezamos precisamente con un personaje. Este es el expresidente más reciente, mi querido doctor Miguel Ángel Pascual Islas. ¿Cómo andas, Miguel Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Memo, auditorio de Boletín Charro. Les agradezco. Pues mira, aquí con... Ya vi que ya estamos a más de un metro, así que ya me lo voy a retirar. Ya. Pues con el gusto de saludarte y agradecerte, Memo, la invitación a este programa, el que tomas en cuenta los expresidentes, la opinión, y que esto en un futuro, pues, pueda a lo mejor ser una guía, servir o no servir a los precandidatos o a los futuros candidatos para la Federación Mexicana de Charrería. Y bueno, pues agradecer, saludar a tu auditorio, a toda la familia charra del país, de la Unión Americana, mandarles un cordial saludo y que este espacio, pues que es de toda la charrería, pues podamos compartir, todas las anécdotas, inquietudes, pues todo lo que hay detrás de este periodo que para mí dejó grandes satisfacciones. Definitivamente creo que bueno, tuvo que haber dejado una huella muy padre, muy buena en ti, en tu persona. Te tuvo que haber cambiado la forma de ver y hacer las cosas en la vida. Pero antes de llegarle un poquito ahí a tu periodo, si te parece, mi querido Miguel Ángel, para muchos que a lo mejor te conocen de una manera, otros de otra, pero platícanos un poquito tu trayectoria. Naces dentro de una familia charra, avanzas, empiezas a charrear a qué edad, en qué equipo, qué suertes. Un poquito platícanos de tu desarrollo como deportista charro. Bueno, pues mira, mi origen en la charrería viene de una tradición. Por parte de mi señor padre, él empezó hace muchos años su primera asociación o lienzo donde empezó a practicar el deporte fue en Azcapotzalco. Uh-huh. Chintololo. Después, con mi mamá, por parte de mi mamá, mi abuelo, también charro, del estado de México e Hidalgo. Y bueno, de ahí viene el gusto por la charrería. Yo empecé a competir, yo creo que como a los 5 o 6 años, iniciamos en el lienzo, en la Asociación de Charros de Tepepan. Uh-huh. Después se fundó Regionales del Sur, la cual tiene aproximadamente
43 o 44 años más o menos, que es una asociación que fundó mi señor padre junto con algunas amistades, algunos amigos de él, como don Amador Vega, don Rodolfo Alcázar, la familia Bustillos, creo que por ahí también estaba el Titi Barrera, la familia Márquez. Y bueno, empieza Regional del Sur y ahí empezamos a competir en los equipos infantiles que teníamos. Después, bueno, pues pasamos a los juveniles y toda mi vida he estado compitiendo y representando a Regional del Sur. En la actualidad también soy socio de ya hace algunos años de la Metropolitana de Charros, asociación pues de gran prestigio, de gran tradición, de las más antiguas del país. Y pues con el gusto también de coincidir con esa familia charra, con esos hermanos que ahí estás. Sí, como que se está yendo un poquito, pero ahí está, ahí ya te recuperamos bien. Sí, entonces en la Metropolitana hiciste ya, digo, eres socio actualmente, ¿no?, de la Metropolitana de Charros. ¿Cuáles fueron las suertes, las faenas que hiciste? ¿Cuál te sientes que, digamos, esta es la que me salía mejor? Y si ganaste algún título, ya sea en infantil, juvenil, o sea, porque le recorriste todas. Bueno, sí, inicié con el coleadero, que bueno, pues eso es donde muchos iniciamos. Siempre me gusté el floreo. No fui muy bueno para las jineteadas, pero pues las tenía que hacer. En alguna ocasión, en el charro completo infantil B, de 14, 15 años, quedé campeón ahí en el lienzo de la viga, de campeón de esa categoría. Practiqué, siempre mis suertes en el equipo fueron las colas, la terna y las manganas a caballo durante muchos años. En manganas a caballo fui dos veces campeón del Distrito Federal, en manganas a caballo y alguna vez también en el coleadero. Después, bueno, pues ya empecé a practicar más reciente la cala de caballo, tiene algunos años que pues me dejaron ahí, y ahí sigo ahorita calando, ya casi no estoy coleando, alguna lesión en la espalda de pronto repercute y casi no estoy coleando, y bueno, pues sigo el gusto de convivir, sobre todo ya no como una competencia como tal, sino ya más bien el disfrutar la charrería con los amigos, compartir con la familia, y yo creo que eso es las grandes satisfacciones que esto deja, ¿no? El tener amigos en todo el país, que nos une la charrería, bueno, pues es algo que para mí, para mi familia, siempre fue un valor que nos inculcó mis padres, mi papá, el estar unidos gracias a la charrería. Entonces, pues yo siempre lo he visto esto como un valor, el poder reunirnos en familia, el poder coincidir en el mismo deporte, inculcarlo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y bueno, disfrutar sobre todo el apapacho, el cariño de los amigos de otros lugares cuando nos saludamos, ¿no? Entonces puede ser que no coincidas en mucho tiempo con alguien, el día que te veas es como si lo hubieras visto ayer, y el abrazo fraterno, siempre esa camaradería, esa cordialidad, pues es lo que nos ha unido en este deporte. Claro, así es. Oye, platícanos, ¿a cuántos congresos, campeonatos nacionales, charros, participaste tú antes de que llegaras a presidente? Sí. Guadalajara, Zacatecas, Irapuato,
En Pachuca me tocó también. En Zapopan. No recuerdo exactamente, pero sí participamos en varios con la asociación. Hubo una época muy buena de Regional del Sur, que durante 3 años fuimos campeones estatales consecutivos, tricampeones. Uh-huh. Y teníamos un buen nivel deportivo. No había tanto la charrería profesional, era más amateur, pero bueno, teníamos un buen nivel. Compartíamos con Lupe Ramírez, que era, pues él sigue siendo un gran arrendador, un gran amigo. Uh-huh. Con los hermanos Zamudio, y bueno, pues algunos jinetes que en ese entonces también eran muy aguerridos, y pues nos defendíamos en todas las suertes. Qué bueno, siempre es bueno tener esos valientes jinetes. Ah, bueno. Ay, sí. Oye, a veces cuando no llegaban, pues también tocaba la jineteada, ¿no? Había que entrarle. Y era por sorteo a ver dónde te vas con la yegua. ¿Eh? Contabas los metros después de la puerta del cajón, ¿no? Pues sí, pero bueno, era yo medio sacatillo, pero le tenía que entrar, no quedaba de otra. Está bueno. Oye, mi estimado, y bueno, pues tú siempre fuiste, así por lo que estamos viendo, escuchando, pues charro amateur, digamos, donde andabas participando aquí, allá, ibas a los campeonatos nacionales y todo eso, pero nunca fuiste directivo, en este caso del Distrito Federal o del Estado de México, donde estabas charreando, no te dio por algún cargo ya político, directivo dentro de la charrería. Sí, claro, fíjate que en el periodo de don Javier García Sánchez, uh-huh, estuve participando en la Comisión Deportiva, y después se creó en esa administración el CEN, que ha creado el Centro de Capacitación, y yo trabajaba en el sector femenil con el grupo de jueces de escaramuzas. Uh-huh. en las capacitaciones para criterios de reglamentos y cuestiones así. Y en el Distrito Federal sí tuve algunos cargos, también fui comisión deportiva. Uh-huh. O secretario del deporte. Uh-huh. No me acuerdo, creo que con don Carlos Hugo Semín tuve algún cargo por ahí. Después con Chuy Mena, con Jesús Mena, fui el secretario del deporte. Después, en la administración de Jaime Castruita, fui el secretario de la Unión. Y bueno, pues fue algunos cargos que tuve ahí dentro de la Unión de Asociaciones del Distrito Federal, o Ciudad de México ahora, y de la Federación, bueno, pues también. Uh-huh. Ahí es en donde te empezaste, bueno, lo ibas haciendo paralelo, ¿no? Charreabas y hacías algo de política, ayudando desde esa tribuna, ¿no? Y platícanos cómo te llega la opción, la invitación, la oportunidad, o como le quieran llamar o decir, de que te postularas para candidato a presidente de la Federación Mexicana de Charrería. Bueno, pues fíjate que es algo curioso, ¿no? De pronto llegan las oportunidades, y para tomarlas hay que pensar realmente qué posibilidades hay de hacer un buen papel, y obviamente lo que esto representa, ¿no? El tener que abandonar un poco familia, trabajo, toda esa cuestión, pues sí. Y originalmente, bueno, pues yo tenía la intención en algún momento de buscar ser presidente de la Unión de Asociaciones de la Ciudad de México. Y hace algún tiempo, en alguna reunión, tenían algún evento deportivo de escaramuzas, me parece, allá en Rancho El Caralito, en San Luis Potosí, de donde estaban González.
Y Estados Unidos ahí estaban expresidentes como don Javier García Sánchez, estaba Javier Mazzurto, estaba mi papá, el arquitecto Carlos Pascual, don Esteban González y algún otro grupo de amigos charros, también el ingeniero Arturo Marín. Y pues platicando el tema, pues ahí surgió la idea. Me hicieron una llamada, que recuerdo muy bien que fue el Cacho Maldonado, el famosísimo Cacho Maldonado, fue el que me llamó. Y bueno, pues ahí empezamos la plática. La verdad es que me dice, oye, te va a pasar unos amigos que están aquí. Bueno, me comunicó con todas estas personalidades que te comento y pues realmente fue algo que en el momento me impactó. Obviamente dije, no, tengo que platicarlo con mi papá y con mis hermanos. Es algo que, pues sí, en algún momento yo hubiera pensado por la trayectoria de mi papá, porque por algún motivo, gracias a mi padre, me involucró un poco en este tema. Yo le acompañaba a muchos lugares y me gustaba lo que él hacía. Entonces, después de a lo mejor algunas semanas, pues empezamos las pláticas y empezamos a hablar con algunos personajes dentro de la charrería, a ver qué pensaban, a ver qué opinaban, no sé, don Salvador Sánchez, don Macario González, amigos de todo el país. Empezamos a hacer llamadas y veíamos con agrado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a pues a formalizar ya una campaña que fue muy larga, porque duró aproximadamente un año y dos o cuatro meses. Su mecha. Y realmente fue una campaña, porque recorrimos todo el país, todos los estados, la Unión Americana, la mayoría de los estados, en diferentes ocasiones, obviamente recopilando información de las necesidades que tenían en el país por hacer charrería. Realmente el proyecto se fue conformando, se fue canalizando en cada lugar, dependiendo de las necesidades que cada ente o cada estado tenía. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que nos llevó a tener un proyecto, ¿no? Obviamente fue algo muy desgastante físicamente, el viajar tanto, pero también fue muy satisfactorio el poder recoger la opinión de todos los charros, que en algunos lugares decían, es que aquí nada más vienen a pedir el voto y no regresan. O te ponían el buscapiés, o veían la manera de incomodar, o al contrario, de recibirte con buen agrado el proyecto. Y y pues todo eso fue sumando experiencia para ir desempeñando una buena campaña. Y obviamente en cada estado fuimos buscando a los líderes, pero sobre todo que tocamos las puertas de todos los amigos, de toda la gente. Fuimos a lugares que, pues en varias ocasiones nos dijeron, aquí jamás había venido ni un candidato ni un presidente. Entonces, a los rincones más chiquitos, pero más bonitos de todo el país, pudimos llegar. Obviamente, pues en los grandes escenarios también estuvimos haciendo presencia, y obviamente, bueno, pues esto nos llevó con buen éxito a llegar a la presidencia. Oye, así como lo dices, pues bueno, desgastante, mucho tiempo, una campaña muy larga, que bueno, todo eso también repercute en dos cosas. O sea, ¿a qué edad te tomó esto? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál era tu actividad? O sea, ¿de qué vivías? Y la tuviste que dejar, la tuviste que hacer a un lado, porque esas campañas, pues andas viajando todos los días, 24 horas, 24/7, ¿no? Y el otro punto, ¿cómo financiaste todo eso? Bueno, este tema, fíjate que sí, efectivamente, fue un proyecto
muy desgastante. Yo soy, como mucha gente lo conoce, los que no saben, pues soy dentista de profesión. Uh-huh. Esa es mi actividad profesional. Pero bueno, afortunadamente también tenemos, recibimos ingresos por rentas de propiedades. Yo en lo personal, pues tengo una casa que se renta para una farmacia, del cual se tiene una buena cantidad. Y tengo en mi clínica dental, pues tengo consultorios en renta, ¿no? Entonces, pues todo esto, de alguna manera, es la manera en que yo me sostengo económicamente. Uh-huh. Sí, efectivamente, pues el viajar, el tener una campaña, pues se hacen gastos considerables. Y dentro del mismo grupo de gente que apoya, pues, como bien dicen, se pasó la canasta y entre todos hubo cooperación para poder, pues sí, financiar los viajes, ¿no? De alguna manera, yo nunca lo he ocultado ni tendría por qué hacerlo. Uh-huh. Sería decir una mentira. Pero bueno, de alguna manera, eso también genera, es que en algún momento puede haber ciertos compromisos o ciertas presiones de la misma gente que en algún momento apoya, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, pues de alguna manera hay que saberlo llevar desde un inicio, porque el pacto fue, bueno, vamos a tratar de buscar que se haga una buena campaña. Toda la gente que en algún momento aportó, nos reunimos. A cambio no hay compromisos de que ya te ayudé y ahora yo tengo que ser campeón. Uh-huh. Afortunadamente nunca tuve un problema de ese tipo con toda la gente que en algún momento apoyó. Entonces, afortunadamente para mí, para mi consejo directivo, pues fue algo pues muy gratificante, ¿no? El no haber tenido algún compromiso, ¿no? Que esto manchara o que esto perjudicara el proyecto que había y sobre todo pues en ese entonces a la institución, ¿no? Entonces creo que llevamos 4 años, pues sí, como siempre, con política buena, con política negativa, con proyectos buenos, con proyectos malos, pero seguramente todo esto en algún momento pues se pudieron ir realizando la mayoría de los proyectos y llevarlos a buen fin. Uh-huh. No, pues interesante, porque bueno, ahí es mucho tiempo, repito, desgastante. Yo creo que han sido de las campañas, creo yo, más larguitas, o sea, 4 meses se aventaron largo. ¿Cómo se movían y qué cada cuándo salían? Yo creo que salían durante toda la semana, me imagino que descansabas 2-3 días a la semana y era andar viajando en carros, en aviones. ¿Qué grupo te acompañaba? Bueno, sí, era el proyecto, era, nos movíamos en vehículos, cuando era por carretera, vehículos personales, cuando era en avión, pues buscábamos que viajara yo solo o alguna sola persona acompañándome. En la mayoría de los casos fue el ingeniero Arturo Marín, que bueno, pues fue mi secretario general, y fue el que de alguna manera también administró la parte económica de la campaña. Yo nunca recibí recursos para no tener el compromiso después de alguna justificación o mal uso de ese recurso. Y bueno, sí fue una campaña muy larga y efectivamente era, pues hacíamos base a veces el lunes, los martes. Fíjate que te voy a comentar, nunca quise dejar mi profesión, porque desgraciadamente en esa profesión puede ser que te oxidas o te arrumbas, ¿no? Entonces, todos los martes, fuera de cuando había campeonatos nacionales, que sí me iba todo el campeonato nacional, o en los nacionales infantiles también, pues me iba todo el campeonato, pero de ahí en fuera, mm-hmm.
Obviamente, pues se fue conformando un buen grupo cuando ya teníamos que viajar ya con más gente en coches. Se fue sumando gente al proyecto. Edgar del Bosque, el licenciado Sergio Cuevas. Pues empezó a sumar gente del estado de Querétaro, Mayro Morán, Toño Quirós, gente de San Luis, Leobardo Guerrero, Memo Salinas, en ese entonces, gente del estado de México, Daniel Vergara, Don Rafa Osorio. En Hidalgo, pues tuve el apoyo del licenciado Jorge Rojo, mucha gente, ¿no? Mucha gente que prefiero evitar mencionar porque seguramente me voy a olvidar o voy a dejar de mencionar a mucha gente que estuvo ahí. Y obviamente, bueno, pues también mi familia incondicionalmente conmigo, ¿no? Claro. Mis hermanos, mi papá. Claro. Oye, de todos esos, primero México y luego Estados Unidos. México, ¿cuál estado, cuál lugar lo sentiste más en contra tuya, que nunca pudiste hacer química con ellos, que decías, aquí por más que llego, nada más soy mal visto, tanto en México como en Estados Unidos? Si es que pasó, por supuesto. Ay, carambas. Nos quedó. Te me quedaste congelado. Es que está lloviendo aquí en Guadalajara, ¿eh? Y eso nos puede estar afectando un poquito la transmisión. A ver, aguántame. Ahí estoy, ahí bien, estás. Ya. Ahí estás. ¿Ya me recuperaste? Sí, ahí estás. Ok, te decía que, bueno, sí, efectivamente hubo algunos estados que. Pues no saqué ni un voto, ¿no? Y pero te voy a decir que aún así, aún sabiendo que yo no iba a sacar votos en algunos estados, me aparecí ahí e hice campaña porque era interesante y para mí era importante que se conociera mi proyecto. Estados donde no saqué votos fue Nuevo León, fue Tabasco, en Veracruz saqué pocos votos. Pero estados que se sumaron al 100% conmigo, pues lo tengo que mencionar, Jalisco, que normalmente hay pues alguna división. En ese entonces había, si mal no recuerdan, 74 votos y saqué 72 a favor. Entonces uní grupos que no se habían logrado unir en mucho tiempo, ¿no? Vi que se dieron manos gentes que muchos años no se le habían dado, ¿no? Uh-huh. Entonces, y también hubo estados que pues los sacamos íntegros, los sacamos completos. Uh-huh. Entonces, y fíjate que en Estados Unidos creo que la mayoría fue positivo. Los estados grandes, Texas y California, pues casi se vinieron en bloque, entonces hubo muy buena respuesta y uno que para mí pues fue muy importante fue el estado de Guanajuato, porque el adversario, el otro candidato de Salvador López, pues era del estado de Guanajuato y yo saqué mayoría en su estado, ¿no? Uh-huh. En mi estado, en la Ciudad de México, salimos partidones, pero con un poquito de mayoría yo. Entonces, bueno, pues se trabajó bien. Hidalgo es un estado que ese sí me dolió mucho, y porque ahí me sacaron mayoría, pero bueno, a final de cuentas pues se logró el objetivo, ¿no? Claro. En ese entonces creo que igual, ¿no? Hidalgo, Estado de México, Jalisco, a lo mejor Guanajuato, eran de los más fuertes, ¿no? Con mayor número de votos, ¿no? Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato, California, Querétaro también fue un estado muy importante porque ese fue
completo, y ese fue el puyazo, digamos, en ese proceso electoral. Uh-huh. Entonces, estados que también importantes en charrería, no tan importantes en número, también sacamos buenos resultados. En el sureste la mayoría fue estados que votaron por nuestro proyecto, no por un servidor, sino por este consejo directivo que me tocó encabezar. Y obviamente, también Estados Unidos, California es uno de los estados más importantes porque aporta muchos votos. Claro. Oye, hace ratito se cortó tantito la señal. ¿Contra quién contendiste? Salvador López. Salvador López. López de Guanajuato. De Guanajuato, sí. Oye, en alguna ocasión te tocó estar junto con él, me imagino que sí, en algunas juntas de estado, en algunas propuestas. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo se llevaban? ¿Había camaradería? Llegaron a una junta y primero presento tú, luego tú. ¿Cómo se manejaron? Mira, fíjate que sí coincidimos en muchos lugares, en muchos estados, en las juntas de las uniones estatales. Pues para mí eran los lugares ideales, los lugares indicados, porque es cuando, si te abren un espacio en esas reuniones, pues es donde realmente están todos los presidentes de las asociaciones, donde llegan la gente a conocer las propuestas. Uh-huh. Obviamente son juntas que se aprovechan porque al inicio de año pues empiezan los estatales y son reuniones que tienen en los estados para empezar a planear los campeonatos uh-huh. estatales. Entonces se aprovechaban esos momentos y sí, en muchísimos lugares coincidimos Chava y yo, y la verdad es que siempre nos manejamos con mucho respeto. Uh-huh. Éramos dos grupos políticos diferentes. En algún momento pues hay desgaste político por lo mismo, pero él y yo jamás tuvimos algún Rosa, problema en lo personal. No siempre yo le agradezco a Pedro que lo amo de ser charro, ¿no? Uh-huh. Sí, qué bueno. Oye, no sé si alcanzaron a oír estos truenos que están aquí cayendo de forma violenta, hasta hacen brincar aquí del asiento. Oye, déjame darle las gracias a las gentes que se han estado conectando y mandando saludos, ya que eres bastante famoso, bastante querido, y bueno, híjole, ya se juntaron un buen, mi cuate. Sí. Ahí te va así de rapidísimo, porque sí son muchos, Bernardo Cosío, todos estos te mandan saludos y hablan bien de ti y todo eso. Bernardo Cosío, Laura Guerrero, Rubén Sainz, Marco Gustavo Muñoz, creo que es de allá, de mi queridísimo Morelia, Michoacán, Jesús también. González, Lupita Ibarra, Eric Razo, José Morales Legia, los charros de Tlane, no sé quién maneja esa, pero siempre está con nosotros, Tlane Charros. Hey. Alejandro Montes de Oca, Héctor Hernández González, saludos. ¿Quién más? Gustavo, a ver, aguántame. Abel Olvera, José Ignacio Delgado Carranco, José Garza, Mario Vázquez Acosta, Pablo Centeno Padilla, Heriberto Hernández Castillo, Lienzo Charro La Ventura, Bernardo Cosío Gavilán, Apolonio Ibarra Reséndiz, Sergio Alemán, Rubén Cisneros, saludos al doctor Pascual, gran experiencia en Jalisco en el 2014, tratando de hacer que la charrería en Jalisco, patrimonio cultural, ese punto es muy bueno, lo vamos a tratar al ratito. Susana Zapata, saludos, señor Pascual, fue el padrino de mi hija, de su coronación, también ese punto, fuiste padrino de varios. Toma. Yo me acuerdo que andabas por todos lados, en todas las coronaciones también, ¿no?
Víctor, Jaime Serrano, Paulino Hernández Segura. Bueno, pues eso es algo. Eso es algo de lo que te han mandado hasta el momento. Y queremos aprovechar, mandarle un saludo a las gentes que también nos ayudan siempre, a Boletín Charro, que siempre han estado con nosotros, como la tienda El Charro, que tiene dos sucursales. Acuérdense, la matriz está ahí en el centro de Guadalajara, la otra en Plaza del Sol, y tiene cosas buenas, cosas interesantes para todos nosotros, para la charrería, aunque es tienda del charro, que muchos dicen que no tienen cosas para el charro, negativo, sí tienen cosas y cosas muy buenas. Búsquenlos ahí en su página, elcharroweb.com. Bueno, mi querido Miguel, estábamos ahí en la campaña. Todo ello se generan, pues bueno, qué bueno que hubo una buena camaradería, que nunca hubo más conflictos y todo. Tu votación no la recuerdo yo en lo personal. ¿Hubo mucha diferencia o estuvo cerrada? No, sí hubo, no recuerdo bien, pero sí hubo aproximadamente 140 votos de diferencia. Ajá. Entonces no hubo problema de voto por voto, vamos a registrar casillas, ni nada. No, afortunadamente nada de eso. Se reconoció el triunfo de nuestro proyecto, tanto por el candidato como por el expresidente Castruita. De inmediato, sin problema alguno. Oye, ¿los dos empezaron la campaña igual? O sea, ¿se la aventaron los dos candidatos de tanto tiempo, año y feria? No, yo empecé yo creo que unos 3 meses antes, aproximadamente. Ahí le ganaste ventajita. Dicen por ahí que el que pega primero pega 2 veces. A mí sí me queda el dicho. Sí, sí aplicó. Qué bueno. Oye, y entonces, hay una cosa que sigue pasando, ¿no? Durante todo ese tiempo trabajan como precandidatos, ¿verdad? O sea, todo un año te aventaste de precandidato, año y feria, y luego llegas a registrar planilla, y creo que al mes siguiente, mes y medio, son las votaciones, ¿no? Algo así está el cuento. Mira, el estatuto marca que la federación tiene que emitir la convocatoria en el mes de mayo para el registro y te pone una fecha límite de registro. Entonces, a partir de esa fecha, cuando tú llegas y registras tu planilla, te dan 3 días más o menos de observación. La federación hace la observación de los integrantes de tu planilla que no cumplen con los requisitos, y te dan aproximadamente 5 días hábiles más o menos para subsanar. En el momento que subsanas y te dan la palomita, en ese momento que quedas registrado ya eres un candidato oficial. ¿Y al qué tiempo vienen las votaciones? Las votaciones son en el mes de septiembre, igual que las inscripciones. Son en septiembre, y ya después tomamos posesión en el mes de noviembre. Noviembre, septiembre, octubre, noviembre, ok. ¿Y cómo cómo se dio ese punto que también es importante? ¿Cómo llevabas tú la relación en este caso con Jaime Castruita, que era el presidente saliente, para precisamente la entrega-recepción? Ese es uno, pero antes, perdón, tú traías una campaña ya trabajada, todo eso, te acompañaban distintas gentes. Creo yo que cuando presenta uno ya su planilla, ahí puede haber cambios en la gente, ¿no? O sea, ¿lo sentiste? ¿Hubo un cambio a favor o en contra, dependiendo tu fórmula con los que te iban a acompañar en ese periodo? Mira, yo creo que en general, desde que iniciamos la campaña, fuimos sumando adeptos, fuimos incluyendo gente, incluyendo los proyectos que tenía la gente, los fuimos incluyendo en nuestro proyecto, y aquí se fue sumando y se fue haciendo pues una bolita bastante grande. Entonces, Thank you.
Desastres. Una buena planilla, digamos, y tuvimos una muy buena aceptación, y yo creo que fueron muy pocos los rechazos, ¿no? Que alguien haya dicho, no le entro, no estoy de acuerdo en esto. Sí debe de haber algunos, pero en realidad creo que cuando ya se abre la planilla, se abre grande. Pero además, nosotros hicimos algo, no presentamos la planilla, digamos, completo. Pequeña, que es el Consejo Directivo de Elección, que es el que se somete a la elección, sino la planilla amplia, donde ya vienen todos los cargos que no son... hasta vocales. Entonces, bueno, ahí se abrió, y entonces ahí demostrábamos que teníamos la gran mayoría del país y la Unión Americana respaldando el proyecto. Integrada al mismo. Bueno. Así es. Oye, ¿y cómo te fue en la entrega-recepción? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue en cordialidad? ¿O se quedaron por ahí puntitos que ya de repente podrías tú decir, mira, ya déjala pasar, esto no nos van a entregar esto está medio raro, ya mejor síguele, somos amigos y adelante? ¿Cómo se te dio eso? No, bueno, pues sin cordialidad, porque en realidad no hubo tal cual una entrega recepción, ¿no? Lo único que nos entregaron fue las llaves de los vehículos y las facturas y hasta ahí. No hay documento que avale la entrega recepción. Obviamente fue vuelta a la página, porque siempre es directivo, y ponemos a trabajar en los proyectos, dejando a un lado lo que había sucedido 4 años antes, ¿no? Al final de cuentas, creo que el tiempo es el mejor aliado y es el que mejor nos cuida, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí seguimos, yo creo que con la gente que durante todo el proyecto creyó en un servidor, en el consejo directivo. Hubo algunos que, como siempre pasa en los consejos directivos, por alguna cuestión ya no están de acuerdo y salen, pero bueno, al final de cuentas se termina dignamente, con muchos resultados positivos, creo yo, con muchas innovaciones y cosas que dejamos, siento yo, un buen legado para la carrera. Bueno. Ya que empezamos a entrar en ese punto, déjame que te lo había comentado desde un inicio. La idea es platicar con la mayoría de los expresidentes de la Federación Mexicana de Charrería para que se normen un criterio. Entonces, bueno, ya ahorita conocimos algo de tu trayectoria, de lo que pasaste para llegar a la presidencia. Y te voy a hacer 8 preguntas. Que se las voy a hacer a cada uno de los expresidentes, ¿sí? Para tener ahí una referencia y seguimos la plática, si te parece. Ya me agarraste de conejillo, soy el primero. ¿Quién te manda a ser el expresidente más reciente? ahí te va. Bueno, ¿en qué fecha fue tu cuatrienio? 2012-2016. Bien. ¿Qué proyecto o acción es la que dejó mejores beneficios al deporte? Ay, Dios, pues... Aguántame un segundito. A ver, tú sí me estás escuchando, aguántame tantito. Ahí ya estás. ¿Fluido? A ver. No, se salió. Se nos salió tantito de,
de señal. Ahí está, otra vez. Aquí andas. ¿Aquí estoy? Aquí estás. Se fue tantito. Ya te veo de... Sí, ahorita me revolteo. Espérame. ¿Ya te fuiste a dormir o qué? ¿Ya vieron mi almohada? Ay, sí. Oye, mil disculpas, gente. Pues ya saben que cuando empiezan las lluvias, que ya estamos en el mes de mayo y arrancan las lluvias, y aquí en Guadalajara cuando se sueltan con ganas, señores, ¿eh? Y ya bueno, que ya está ruco y ya te vas a dormir. Todavía no quiero mi cocol. Oye, bueno, espero que te la hayas aprendido la respuesta. Viene otra vez porque ahí se trabó. ¿Qué proyecto o acción es la que te dejó mejores beneficios para el deporte? Uy. Yo creo que fueron varias que rápidamente te voy a mencionar. Una de las más importantes fue lograr incluir a la charrería como deporte olímpico en las Olimpiadas Nacionales. Uh-huh. Eso fue un proyecto sobre el cual estuvimos, fue mucho trabajo de escritorio y logramos que en la CONADE nos tomara en cuenta por ser deporte nacional para que se incluyera como deporte olímpico. Uh-huh. Y también hicimos una gestión en 16 estados del país, de la República Mexicana. Logramos que la charrería fuera patrimonio cultural inmaterial de esos estados. Entonces, pues eso da un gran pie para que se lograra que la charrería fuera patrimonio de la humanidad. La gestión de la charrería para patrimonio de la humanidad no fue de nosotros, pero esto, al lograr que más del 50% de los estados estuviera ya reconocido, fue algo que le dio impulso para que se pudiera lograr ese proyecto, que la charrería fuera patrimonio de la humanidad. Entonces fue algo que llevó de la mano a otra cuestión que, pues, al final de cuentas nos dio un gran beneficio. Claro, por supuesto. Y va de la mano esta. ¿Cuál proyecto o acción fue la que te costó más trabajo y dejó mayores satisfacciones en ti? O sea, que dijiste, esto sí le sudé, pero me dejó más lleno a mí. Bueno, mira, sin duda el haber apoyado a los niños, creo que también se le dio un gran impulso al sector femenil, a las damas. Nos preocupamos mucho porque tuvieran buenas condiciones y que se hiciera un buen proyecto para ellas. Pero a mí, en lo personal, el que más satisfacción me dio fue haberle entregado un sombrero de charro a su santidad, el Papa Francisco. Fue un proyecto que se manejó, y lo voy a decir sinceramente, con un inicio con la Peña Charra, con Miguel Becerril, el licenciado Eloy Salazar, se inició este proyecto. Fueron muchas horas de trabajo, de llevar oficios, y al final de cuentas se logró que un artesano mexicano hiciera simbólicamente el sombrero de charro, que era en pelo de conejo. Pelo de conejo, pelo de conejo, aguántame. Ahí, aguántame. Otra vez, un sombrero de pelo de conejo. Se quedó bufereando. Sombrero de pelo de conejo con ribete y toquilla de cuero bordado en hilo de pita, pero lo más significativo fue que los alamares estaba bordado el escudo del Vaticano para entregarle a su santidad. Uh-huh. Ajá, entonces, en ese momento, cuando se le entregó el sombrero a su santidad, de las manos
de la señora Isabel Rojo de Goñi, un servidor y un charro de Toluca, de un buen amigo Herrera. De allá fuimos quienes tuvimos la fortuna de entregar ese sombrero y recibir pues, ahí la bendición de su santidad. Y yo creo que fue el momento que a mí me dejó la mayor satisfacción aquí en el corazón, y es algo que pues me va a quedar para la eternidad. Por supuesto. Tuve esa fortuna. Claro. Oye, ¿ustedes le dijeron algo al Papa y el Papa les contestó algo? ¿O nada más se le dio y la bendición y seguido? Fue muy rápido, por supuesto. Sí, yo le dirigí unas palabras que prácticamente pues todavía las tengo grabadas. Dije que su santidad reciba este sombrero del pueblo mexicano en el honor y con el gusto del deporte nacional, la charrería, que es lo que nos identifica en el mundo. Este sombrero es suyo y trae bordado el escudo del Vaticano. Lo tomó con mucho agrado. No me acuerdo quién de las gentes que tenía ahí a un lado. Estaba Norberto Carrera. Y él fue el que le dijo, este es el verdadero sombrero de charro mexicano. Porque obviamente ya se le han regalado otros sombreros, pero ese él le dijo, es el verdadero sombrero de charro mexicano. Qué bueno. Conseguimos, obviamente, bueno, dentro de las sesiones que hicimos, conseguimos la medida de cabeza del Papa y pues, se mandó a hacer exactas medidas. ¿Y cómo consiguieron esa medida? Pues durante las gestiones que, dentro de las gestiones que se hicieron en la Anunciatura Apostólica, y bueno, pues tuvimos grandes aliados ahí en ese trámite, el Monseñor Mauro Cionini, que pues es toda una historia, que es un padre italiano que estuvo aquí en México, le gustó la charrería, y gracias a gentes como el licenciado Eloy Salazar y Jalil Dulac del Lienzo de la Villa, lo involucraron, lo vistieron de charro, lo enseñaron a calar y a colear. Bien. Y se le entregó un reconocimiento. Fue mi último evento como presidente en Charros del Pedregal. Se le entregó un diploma por ser parte de la charrería. Qué bonito detalle. En agradecimiento a la gestión que hizo. Claro. Sí, claro. Oye, está bien. Hay que juntar hay que hacer un equipo de padres, ¿no? De monseñor, de padres, de todos los grados de la iglesia, ¿no? Y sí, fácil, se completa un buen equipo charro, ¿no? Pues allá en Jalisco hay varios. Sí, varios. El padre Pistolas, ¿lo conociste al padre Pistolas? Sí. Sí. Me acuerdo de él, aquí estaba el padre Jesús Barajas de la Villa. Ajá. Bueno. Pero allá el hermano el primo del Vos, Monseñor Óscar Sánchez. Óscar Sánchez. Hey. Y bueno, de la familia Franco de Capilla. También el padre. No, hay muchos. Si le rascamos, salen dos equipos. Es más, tres. Bueno, ahí te va otra. ¿Qué proyecto o acción quisiste hacer que no se logró y por qué razón? Bueno, creo que uno de los proyectos que todos quisiéramos tener es ver lienzos llenos, ver lienzos con el público. Y creo que es un proyecto muy difícil. Yo creo que sí se puede lograr. Se logró que las charreadas fueran un poquito más cortas, que las condiciones siempre de los lienzos, cuando menos lo que era campeonatos estatales o cualquier campeonato oficial, no se digan aguántame tantito.
Ahí. No. Se nos fue toda la respuesta, se nos fue, mi querido Miguel. Se quedó buferiando, te quedaste así. Esta tecnología de repente nos juega unas malas pasadas, ¿no? Oye. Juega chueco, pero no te preocupes. No te preocupes, ya la sabían. Ay, sí, viene, échale. Te comentaba que un proyecto difícil es poder llenar los lienzos. Lograr que la gente vaya a los lienzos, no nada más la familia, lograr que público ajeno, que público externo llegue a la charreada, ¿no? El llevar público, ese creo que es de los detalles un poco más complicados. Uh-huh. Obviamente hay eventos, charros que ya tienen mucho prestigio y que llevan mucho público, pero en esos mismos lienzos que de pronto los ves muy llenos, hay torneos que no son de ese renombre y ves los lienzos vacíos, ¿no? Entonces, creo que ese es un proyecto que involucra el poder lograr con los diferentes gobiernos, con los sectores de turismo, el combinar con las uniones estatales, que se lleve ganado de calidad. O sea, es un conjunto de cosas que el día que se pueda engranar y que se pueda lograr, pues tendremos una mejor, que la gente llegue a ver las competencias y que conozca un poco más del deporte. Claro, por supuesto. Oye, ¿qué idea o proyecto te llegó al final ya de tu mandato que dijiste, se me acaban los 4 años? 4 años creo que son pocos, ¿sí?, para una gestión, que te llegó algo, porque me imagino que sobre el camino pues te van llegando ideas, sugerencias, posibilidades, opciones y todo eso, que dijiste, ya no me alcanza el tiempo, pero esto hubiera sido bueno hacerlo. Bueno, mira, te voy a decir algo que fue ya de lo último que hicimos, que sí se llevó a cabo, pero que se tenía que limpiar, que se tenía que modificar en la siguiente administración. Uh-huh. Este proyecto nació por ahí del 2013 y era llevar a los campeonatos nacionales dividir en dos categorías. Uh-huh. Y eso fue algo complicado. El poder manejar de alguna manera a través de estadísticas, de estadística, aguántame, en estadística, algo complejo por la estadística, de ahí retomamos, algo complejo. ¿Ahí me escuchas? Ahí estás. Bueno. Ahí estás. Ok. De la estadística. Te decía que era complejo algo, por la estadística. Era complejo porque hay que mezclar. Híjole. Aguanta. Otra vez se trabó esto. Aguántame. Aguántame. Le estamos buscando. Ay, a ver, creo que ya te tranquilizaste. Oye, como dicen hoy, ya te serenaste. Aguántame. Ya te fuiste. Okay. Serénate. ¿Sabes qué es lo que? ¿Ya estoy ahí? Ya, aquí estás. Vale. Pasó, ya mandé a mis hijos al Oxxo a que fueran por una tarjeta y le echaran crédito a mi teléfono. Oye, yo no lo quise decir, pero bueno. Pero. No te creas. Oye, entonces, bueno, repetimos, esperemos que en esta sí sea la buena y no los deje. Bueno, la estadística sí, era complejo conformarla. Que mezclar esa estadística y definir qué equipos participaban
en las diferentes categorías. Ahorita las categorías las tienen como AAA y AA. En ese entonces, las categorías que nos autorizó, porque todo este proyecto lo hicimos ante la CONADE. Uh-huh. La CONADE nos autorizó alto rendimiento, o sea, como deportistas de alto rendimiento, uh-huh, que son los profesionales, y de rendimiento tradicional, que es la charrería de pues la mayoría del grosor de... El grueso de la charrería, sí. Uh-huh. Y en el Nacional del 2016, en Chiapas, ahí, si recuerdas, llevamos ya las dos categorías. Uh-huh. Se compitió durante todo el campeonato, las charreadas iban intercaladas con equipos de alto rendimiento y rendimiento tradicional. Sí. Y solamente las últimas fases de semifinales y finales ya fueron cada quien en su categoría. Uh-huh. Pero todos participaban revueltos durante el mismo campeonato. Y se logró que se dieran los mismos premios a las dos categorías y también los mismos premios al sector femenil. Uh-huh. Sí, fue bueno eso, sí, lo recuerdo, pero bueno, tú dices, sí, era un proyecto que necesitaba más, ¿no? Más tiempo para madurarse correctamente, por eso fue algo que se te quedó corto, digamos, ¿no? En proyecto. Oye, ¿cuál de todos? Sí, digamos que se quedó corto, pero fue a final de cuentas. Se quedó el arranque, ¿no? El inicio. Uh-huh. Que a la fecha, bueno, se sigue haciendo y se sigue modificando. Y es algo, pues, que al día de hoy. Uh-huh. Y se sigue modificando. Y ya me caí, man. Qué buen golpe me di. ¿Eh? Lo oyeron, señores. Deja sobarme. Esto es lo que pasa, señores, en una transmisión en vivo. Ay, ya estoy aquí. ¿Ya me ves? No estoy sangrando, señores. Nada más fue el ruido. Oye, ¿cuál de todos los campeonatos fue los mejores? Congreso Charro, el que también te dejó más satisfecho, el que te costó más trabajo y más satisfacción. ¿Cuál de todos? Bueno, mira, el que me dejó muchas satisfacciones por el escenario que se construyó fue el de Nayarit, el Auditorio de la Gente, que pues creo que es el escenario más grande que tenemos en cuanto a capacidad. Uh-huh. Al día de hoy, ¿no? Y que en este año, 2020, regrese el Nacional a Nayarit. Uh-huh. Ojalá y todo este tema de la pandemia pues dé oportunidad de que se pueda llegar a ese campeonato. Uh-huh. Fue un escenario bastante digno. Uh-huh. Los dos siguientes, que fueron Jalisco y Querétaro, en lienzos ya hechos, que se hicieron muy buenas remodelaciones, lienzos muy dignos para la charrería, y bueno, pues ya el último campeonato, que costó mucho trabajo, muchos problemas internos para la organización, fue el Nacional de Chiapas, que a final de cuentas es un escenario bastante digno, y yo creo que ese le reconozco mucho, el que es el único nacional que se ha hecho en la historia de la federación en el sureste. Lo más cercano al sureste había sido Puebla, y en esta ocasión, bueno, pues a la charrería del sur, que se hace una gran charrería en todos esos estados, tuvieron un campeonato nacional muy cercano, y que además pues la gente tuvo la oportunidad de disfrutar un estado que tiene mucha naturaleza muy muy bonita. Entonces, bueno, pues creo que fue un cierre de esta gestión muy bueno. Uh-huh. Oye, otra pregunta. Hoy en día, un presidente de la Federación Mexicana, ¿dónde tendría que poner más atención en su gestión? A tu forma de ver. Ay, claro. Ya te fuiste a la pero bueno, pues yo... Ahí les va el sensei. Una recomendación que yo haría el día de hoy, para las gentes que quieren llegar a la federación, a los dos precandidatos que hay el día de hoy, yo creo que algo muy sano es que esta campaña se trate de llevar lo más limpia
posible, sin tanto golpeteo, para que cuando haya una elección se pueda llegar a que los grupos se den la mano y trabajar pegado al proyecto de la gente o del candidato que haya ganado, porque yo creo que la charrería ya no tiene que estar dividida. Yo creo que termina el proceso electoral y debe de haber una comunión. Unirse. Es un proceso que yo viví saliendo de la federación, como todo mundo lo recuerda. A ver, como todo mundo lo recuerda, aguántame. Como todo el mundo lo recuerda. Porque si no, no lo repite y nadie lo va a recordar. espérame. Como todo mundo lo recuerda, ahora sí te queremos recordar. ¡Tomando agua! Que eso fue también tomando algo. Agua. Oye, que eso también fue algo genial, de tu parte. Durante todo tu cuatrienio, te juraste, ¿no? Algo muy bueno y felicidades. Así es, creo que tenía que buscar algo de respeto en cuanto a la imagen del presidente, y no es porque el presidente no se pueda tomar o no tomar una copa, pero sí tratar de mantener lo mejor posible esa imagen, ¿no? Sí, claro. Bueno, te decía que lo que yo buscaría o lo que yo le recomendaría a las dos personas que están como precandidatos en esta ocasión, que es don Ricardo Cermeño Barba y el ingeniero José Antonio Salcedo, que traten de buscar entre ellos la cordialidad, que busquen a lo mejor sentarse a platicar y que si se puede dejar a un lado esa guerra, esas campañas sucias que no deja nada, pues sería magnífico para que pues la gente tenga la oportunidad de decidir por quién quiere votar. Te comentaba que mi salida en el proceso electoral que yo dejé, pues creo que fue el más complicado que ha habido en la historia. Un proceso que no se llevó a cabo en la fecha que se tenía que llevar, que se prolongó mi periodo de presidente, y que, pues a final de cuentas, inclusive en ese momento, la CONADE me dio la indicación que yo me quedara 2 años más de presidente para que esto bajara el nivel y después se convocara una nueva elección, a lo que yo dije que pues yo no tenía la intención de perpetuarme ahí, que yo tenía un periodo y que tenía que haber una elección, ¿no? Y que pues quien tuviera que ganar se iba a respetar la decisión de la demás gente. Pero en base a eso, pues sí, yo hago esa sugerencia para no caer en ese para no caer en ese. ¿Qué? Hey, ¿aquí andas? aquí estamos. Era, sí que decías, para no caer en ese conflicto, ¿no? Pues, no caer en esos mismos conflictos que a final de cuentas dejan una charrería dividida, ¿no? Entonces, digamos que ese fue lo que yo ya no disfruté y lo que ya no me dio esa satisfacción. Agradezco esta oportunidad a mi familia, a la charrería, a mis padres, a mis hijos, el haber aguantado esa ausencia de mi parte, pero también tengo que mencionar que me dejó muchas satisfacciones de amistades que al día de hoy yo los veo como mis hermanos, a toda esa cantidad de compadres que dejé en todo el país, que les coroné a sus hijas, pues al final de cuentas ahora ya son mis compadres y con ese cariño los sigo saludando. En el sector femenino, bueno, pues me llevé grandes satisfacciones de haber logrado algo muy bueno y agradezco en lo personal a la señora Alma Elizondo, que fue mi coordinadora. Sí, de Escaramuzas. Sí. A la ex reina nacional, a Melisa, que estuvo durante mi gestión, también agradecer a todos del sector femenil. Y a todos mis amigos que yo logré hacer durante esta gestión,
el día de hoy fraternalmente les mando un fuerte abrazo a todos estos grandes amigos que me dejó la charrería. Claro. Bueno, deja darte rápidamente otras gentes que te mandan saludos y todo. Dorley Sasso Bernal, Noradi Limón, Hugo Gutiérrez, Vicente Ranzá, Alfonso Riaño. Por cierto, de Vicente Ranzá es su cumpleaños. ¿Hoy? No, es diario, sí. Oye. Tiene 10 cumpleaños al año. Pero bueno, un abrazo, mi querido Vicente. Alfonso Riaño Morales. Javier gran Flores Juárez. Ese Javiercito. El maestro Javier Flores, gran amigo. El poeta. Denise Hernández Gastelum. Coordinadora en Estados Unidos, la Musas. Ándale. La hija del Cacho Hernández. Ándale. Carla Camacho. Mi comadre de Puebla. Lulú GS. GC. No sé quién sea. Adivina quién es. Es la dueña de. Oye, que quedaste de mandarle saludos. Saludos nada más. Ese beso ya me cayó a mi hijo. Ya le mandé. Déjase. Eso no es pasillo, hombre. Ya me hice un lado. Eddie Bandas. No sé quién sea Eddie Bandas. Eddie Bandas. No. Así se escribe. Noé Orozco. Saludos, Noé. Bueno, fíjate que bueno, déjame agradecerle rápidamente. Familia Cermeño de aquí, que tienen la Talabartería San Bartolo y el Criadero de Caballos San Bartolo. Criadero de Caballos, que se especializaron obviamente en la crianza del cuarto de milla, donde hacen su subasta todos los meses de septiembre. La Talabartería San Bartolo, pues ya también con una larga trayectoria, que casualmente ahí tiene monturas. Bueno, más de 5 o 6 campeonas nacionales usan las monturas de Talabartería San Bartolo. Muchísimas gracias a ambos, porque también siempre apoyan a este medio de difusión, que por cierto estamos cumpliendo 25 años ya de estar en el medio. Somos, yo creo que ahorita, el medio más antiguo especializado en la charrería, ya que bueno, por ahí salió del aire Charrería Lo Nuestro, después regresa, no regresa. Mientras no regrese, Boletín Charro es el más viejo. Pero déjame hacer un recordatorio de una anécdota muy buena que tuvimos. Quiero comentarle a la gente que Boletín Charro, además de que es un medio informativo, son gente que predice el futuro. Entonces, no me vas a perdonar, ¿verdad? Las explicaciones, entonces, es gente muy muy confiable en su información, pero también predicen el futuro. Oye, así que, todo está aquí, oye, todo está aquí, todo está en la mente. Oye, no, pues ahí andamos en la brega. Bueno, regresemos. Hubo 2 campeonatos nacionales, ahorita que los mencionabas y todo, ya regresando, ya se acabaron las preguntas. Muy, muy dificilones, ¿no? Creo yo, ese primero de Nayarit, pues bueno, un escenario bueno, bonito, muy padre, pero te traían y nos traía a la charrería con el Jesús en la boca, porque no había información, no había avance, no había nada, ¿no? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Hasta qué momento aguantarlo al señor gobernador que dijera así adelante? ¿Hasta dónde ibas a tener que echar mano de la subsede? ¿Qué hiciste y por qué te amacizaste en decir sí sale y le aguantamos? Bueno, obviamente, número uno, la confianza en la gente de Nayarit, que en ese... No puede ser. Ahí, aguanta. Aguántame tantito. La confianza en la gente de Nayarit.
La confianza, la confianza, ahí estás ya. Vienes. Así es. Ok, te decía, la confianza en la gente de Nayarit. Obviamente, creer en el gobernador, en el proyecto que había, que además era pues, como quedó, ¿no? Era muy grande. Y durante todas esas sesiones siempre nos acompañó el presidente de la Unión, que era Juan Melesio González, y muy en especial Toño Echevarría, que era mi secretario de Relaciones Públicas, y que es el actual gobernador del estado. Entonces, se dio el voto de confianza. Todo esto siempre fue en conjunto, en reuniones con el consejo directivo, se tomaban este tipo de decisiones, si dábamos o no el voto de confianza, porque pues no era una decisión mía, ¿no? Si se afectaba, siempre fue en consenso con el consejo directivo. Y bueno, pues, afortunadamente resultó un gran campeonato nacional. ¿No hubo riesgo de que no se llevara a cabo, de que tuvieras que echar mano de subsede en algún momento? En eso, pero conforme iba avanzando. No te alcancé. Se alcanzó. Espérame. Aguanta. Ya pasó acá la lluvia. Esperemos que esto se corrija. A ver, aguántame. Perdón, ya estás. Ahí estás. Ya te quieren correr tus hijos, ¿eh? Sí. Viene. Te decía que todo se hacía en consenso con el consejo directivo. Nunca se tomaron decisiones aleatorias que pudieran alterar y que en algún momento pudieran fallar. Entonces, bueno, pues a marchas forzadas sí, efectivamente, pero fue yo creo que uno de los mejores campeonatos de la historia. Sí, definitivo. Oye, y el otro donde también se tuvo ciertos problemillas fue el último, el de Chiapas. En Chiapas pues pasó algo similar también, se decía que no se iba a hacer en el lienzo viejo, digamos, que se iba a transformar, que iba a haber otro, venían muchos rumores y políticos fuertes de que era el estado más pobre, de que cómo se iba a hacer una inversión así, etcétera. El gobernador no estaba pasando por un buen momento político a nivel nacional. Y eso también, ¿cómo te afectó y cómo lo manejaron? Fíjate que sí, efectivamente, fue un tema muy complicado porque recordemos que había el tema del sector de magisterial de los maestros que tenían tomado las carreteras durante mucho tiempo. Entonces, esto afectó porque al estar cerradas las carreteras, no podían pasar muchos materiales que se ocupaban para la construcción del inmueble. Obviamente, aquí sí, efectivamente, el gobernador Manuel Velasco pasaba por un mal momento, pero todo lo que fue el sector empresarial fue el que brincó en defensa del estado. Les hicimos ver la derrama económica que deja un campeonato nacional, pues que ya teníamos muy estudiado la derrama económica que le podía dejar al estado y que la cantidad de empleos que esto podía generar y obviamente la derrama que deja en hotelería, en comercio, en combustibles, en peajes, en consumo de alimentos, forrajes con todos los caballos que llevan, bueno, había el turismo, que bueno, el estado de Chiapas es un estado muy turístico y toda la derrama turística que iba a dejar el estado, que a final de cuentas sí se las dejó y que el grupo empresarial con el que nosotros nos empezamos a reunir dieron el respaldo para que se pudiera hacer. Ellos estaban convencidos de que algo así necesitaba el estado, a pesar de la construcción de un inmueble que definitivamente le iba a costar al estado, pero que después del campeonato nacional se quedó como un auditorio donde ahora es un lugar de eventos de usos múltiples. Uh-huh. Un auditorio donde, bueno, pues llevan artistas, llevan espectáculos, llevan eventos,
y la charrería ganó que a un lado de ese auditorio se les construyó un lienzo nuevo, ya con sus medidas reglamentarias, también una parte techada, y que pues ya para la charrería, y sobre todo con compra de yeguas y la renta del ganado, todos fueron del estado. ¿Para qué? Para que la misma derrama se quedara ahí mismo. Ahí mismo. Eso fue bueno, sin duda alguna. Oye, hablando de ese punto, ya estamos llegando casi al final, ¿eh? No te apures. Ya veo que ya te cansaste. ¿No? Oye, anteriormente tú has de recordar los campeonatos nacionales, pues bueno, era una sede, un lienzo, una asociación, la que hacía su campaña por aquí y por allá y obtenía la sede, ¿no? Como secundario se apoyaba con el estado. Hoy en día la tortilla se volteó. Hoy primordialmente es el estado, primordialmente toma casi posesión el estado, que en algunos congresos ha sido un poquito también la problemática, porque el estado dice, aquí yo meto mis reglas, que no saben bien cómo se manejan los charros, cierran puertas, bloquean, y en algunos campeonatos los primeros días hay mucha fricción, precisamente porque el gobierno es quien toma las instalaciones, por así decirlo. ¿Eso es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Es mejor que sigamos ahora sí que un poquito a la antigüita, que sea una asociación quien tome el mando de todo? Fíjate que sí, tienes razón. Es complicado el entregarle los campeonatos al estado, porque pues ellos hacen una aportación. Bueno, cuando menos durante mi gestión, en esta gestión, desconozco cómo hayan manejado los campeonatos, pero en mi gestión sí, el estado hacía una aportación a la federación. Nosotros con esa aportación pagábamos todo lo que era todo lo que costaba el campeonato, el traslado, llevar jueces, locutores, jueces de escaramuzas, empleados, la gente de los corrales, pagar todo lo que era hotelería, comidas, el suelo que paga la gente que va de apoyo de la federación, o sea, de oficinas, el pagar todos los premios. En el caso de Chiapas tuvimos que comprar las yeguas, pagar la renta del ganado, se aumenta una categoría, entonces se duplican los premios, dimos buenos premios, en ese entonces camionetas, doble cabina, no voy a decir la marca, pero de lujo, ¿no? Entonces, se duplican los premios, vehículos que costaban casi los 500 mil pesos por cada uno. Entonces, en eso se usaba el recurso. Y obviamente, bueno, pues el estado tiene que recuperar. Ellos adquieren la taquilla, la cantina, los locales comerciales, derechos de transmisiones, algunas cuestiones así. La última gestión que me tocó hacer a mí, que ya no se llevó a cabo en el estado de Querétaro, nosotros habíamos dejado con el gobernador actual de Querétaro, como a él ya le había tocado un campeonato, que este campeonato que se quedaba en el estado iba a ser un lienzo nuevo que había construido el gobierno, y habíamos logrado que se quedara. No iban a hacer la aportación tal cual de esos 15 o 17 millones, iba a ser una aportación menor, y la federación iba a tener derecho a lo que era la taquilla, la barra, estacionamientos, locales comerciales y derechos de transmisión. Son los 5 puntos que se habían dejado firmados. Cuando entra la manifestación ya no se pudo lograr que fuera ahí, se llevó a Ya no.
Aguántame. Aguántame, ahí. Ya no se pudo hacer ahí. ¿Y qué más? Sí, ya logró hacer ahí, pero yo creo que sí es muy importante siempre tener el respaldo del gobierno, porque el gobierno te va a otorgar la seguridad para todos los visitantes. Entonces, tiene que haber una comunión entre la federación y el gobierno y las sedes, las asociaciones que son sedes, para que se le ofrezca lo mejor y que el beneficiado sea las familias charras que lleguen al campeonato. Claro. A lo mejor equilibrarlo un poquito más, ¿no? Sí, invitarlos, sí, pero no soltarles todo el evento, básicamente, ¿no? Entonces, exacto. Pues sí, son de las cosas que tienen que ir cambiando. Yo en algunas ocasiones les decía, y no sé tú cómo lo veas, porque no sé realmente, cada campeonato nacional sí le deja un buen ingreso a la federación, que me imagino que es con lo que va a sobrevivir todo un año, sí le deja, porque yo siempre he dicho que la federación se tendría que manejar como la federación de fútbol, como la FIFA. O sea, ellos son los que organizan, ellos son los dueños de todo el teje y maneje, y ellos son los que ganan. Entonces, de esta otra manera, pues se reparte mucho. Actualmente, ¿gana la federación? ¿Sí gana en un campeonato nacional dinero? Bueno, como te dije, desconozco, no hay mucha información de la administración actual. En la tuya. Yo desconozco sus estados de cuenta. Uh-huh. Ajá. Y en la mía, bueno, los cuadernos de compromisos así eran. El gobierno otorgaba una cantidad y la federación tenía que pagar todo ese gasto. Uh-huh. A final de cuentas le quedaba un poco de recurso a la institución, pero en mi administración se hacían las gestiones ante la CONADE y la CONADE otorgaba un recurso anual de acuerdo al proyecto que se entregaba y nosotros durante esos años pues también era parte de los ingresos que tenía la federación, las cuotas, y nosotros apoyábamos mucho en el apoyo de jueces, de escaramuzas, de comisiones deportivas, capacitaciones, seminarios de jueces, seminarios de escaramuzas. En los diferentes estados la federación aportaba gran parte de esos proyectos y entonces parte de ese recurso se destinaba se distribuía de esa manera, ¿no? Claro. Bueno, oye, por último, y en ese tema, tú como presidente de la federación, ¿te daban un sueldo? ¿Tenías un sueldo? ¿O qué hacías durante tu gestión? ¿De qué vivías? Porque no tenías tiempo casi para trabajar en lo tuyo, ¿no? No, no hay un sueldo para ningún presidente de la federación. Obviamente, bueno, pues mis ingresos de consulta pues eran mínimos, pero como te digo, yo percibo ingresos de las cosas que te comentaba. Ajá. Y de alguna manera, bueno, pues obviamente los paga la federación. Uh-huh. Pues, ahí pues las cuentas, ¿no? No hubo excesos en ese tipo de gastos. Uh-huh. Siendo lo justo, cosas dignas, pero nunca hubo tampoco los excesos. Claro. Oye, por último, ¿cuántos cambios, cuántas salidas, entradas tuviste de personas que te ayudaron en el consejo directivo? ¿Algunos cambios? Pues mira, normalmente tienes cambios ya al final del periodo porque muchos de los consejos directivos, o sea, muchos integrantes del consejo directivo salen hacia los nuevos proyectos, entonces en algún momento renuncian, se mueven. Mm. Entonces, pues sí tuve algunos cambios, pero bueno, dicen que por ahí todos los cambios son positivos. Todo es para bien. Muy bueno. Pues Miguel, pues creo que estamos llegando al final, mi estimado. ¿Algo más que quieras agregar? Creo que con esta plática
muchos conocimos muchas cosas de cómo se manejan los tejes, manejes dentro de la federación, dentro de tu cuatrienio, que pues bueno, hay todavía mil y un cosas que podemos seguir platicando, porque también anécdotas que has de haber tenido, pues son muchos. Por ahí hiciste tú un grupo de WhatsApp en donde a la fecha sigue, está bastante nutrido, pero creo que lograste hacer una química con todos esos que son más de 100, 170, 180 que están por ahí metidos, y creo que hay sigue habiendo una muy bonita armonía con todos ellos, ¿no? Creo que lograste hacer algo padre con todos ellos, ¿no? Mira, yo creo que importante en ese aspecto que mencionas de ese grupo, no mezclar política, porque en la actualidad de ese grupo hay, yo creo que el 50% y 50% a favor de los dos precandidatos. Entonces, yo en lo personal soy amigo de los dos y pues yo me he mantenido al margen deseándoles la mejor de las suertes a ellos, y este grupo por eso se ha mantenido, ¿no? Porque hemos tratado de limitar esa parte política, digamos que es un chat político, pero bueno, yo quiero hacerte esta observación y reconocer tu trayectoria, felicitarlos, porque además es un equipo familiar, el de ustedes, Boletín Charro, donde tus hijos son los que te respaldan. Mándales, por favor, de mi parte, un fuerte abrazo. Gracias. También este mérito es en conjunto, es familiar, y con el respaldo de toda la gente, porque yo te he visto trabajar desde tempranas horas, viendo aquella época donde le repartía a la gente en los nacionales el boletín de mano en mano, y era donde nos actualizábamos todos los días, viendo qué equipos se habían subido, quién iba en primer lugar individual, cómo iban las escaramuzas, información buena y confiable además, ¿no? Entonces, creo que eso es el éxito de este trabajo, el haber picado piedra, sembraste, cosechaste algo bueno, te felicito. Gracias. Y yo agradezco también que me tomes en cuenta, que me regales este espacio, este tiempo, porque una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida es el tiempo. Claro, por supuesto. Ese tiempo que tenemos para dedicar para esta charla, no entrevista, yo le llamo esta charla. Así es. Podemos comunicar a través de esta tecnología, pero sobre todo el que podamos llegar con mucha gente que se interesa en esto que tú estás haciendo. Saludar a toda la familia Charra, a todos los amigos que tampoco son de la charrería, que también nos claro, sin dejar de pedirle a la gente que nos cuidemos en esta época, en esta pandemia, en esta situación de contingencia que estamos viviendo, tan triste, tan desagradable, tan desgastante para todo el país, que nos cuidemos entre nosotros. Se viene una crisis económica muy fuerte, y que, bueno, pues tenemos que darnos apoyo entre nosotros, entre los vecinos, cuidarnos las espaldas de la delincuencia, y pues pedirle y decirle a todo el auditorio, tu auditorio, a toda la familia Charra, que nos cuidemos, que les deseamos mucha salud, sobre todo en esta época, agradecer tu tiempo, y mandarle a nuestros amigos, a nuestra familia, un fuerte abrazo, agradecer que están aquí y darle gracias al Señor que nos da la oportunidad el día de hoy de convivir. Claro, gracias. Gracias a ti por esas palabras y ese mensaje. Ya lo acaba de escuchar mi querido hijo Guillermo y Andrés, que está arriba. Uno está abajo, el otro arriba. Y así como lo dices, pues esto es familiar. Desde el inicio así fue. Hoy en día sigue siendo gracias a Dios les ha gustado, me han ayudado, y también un buen consejo es déjense ayudar por los jóvenes, ¿no? Porque de ellos aprendemos mucho.
y estar abiertos, claro, claro, precisamente claro, para utilizar todas estas tecnologías que para nosotros, para mí en lo personal, se me dificulta un poquito. Pero entonces cuando se me dificulta, pues rápidamente salen al quite ellos. Creo que así nos pasa a muchos, ¿no? Oye, ahí te van otras personas antes de despedirnos. Rubén Jiménez Briones, te manda saludos también. Reina Erika, Claudio Peduzzi, Mónica Urrutia, Manuel Bowser, Arturo saludos. Hernández Urrutia. También una familia muy querida. Sí, pues bueno, gracias a todos ellos. Aquí también cabe recordarles pues que nos ayuden compartiendo esta plática, esta entrevista, que ahí se queda. Esta fue en vivo, les llega por ahí los mensajitos, una buena cantidad de personas que se unieron a esta transmisión. Y bueno, como estamos en pandemia, estamos encerraditos, pues bueno, nos vamos a poner a ver todas estas transmisiones, como lo han hecho con las anteriores, y día a día, pues ahí van sumando, y a la vuelta ya 5, 10, 11, 15 mil personas pues ya se enteraron de algo más de tu vida, de tu trayectoria, que por supuesto es interesante. Si para ti te dejó buenas cosas en lo personal y en lo profesional, pues obviamente también para la charrería, ¿no? Porque cuatro años, por cierto, 4 años se te hacen que sean buenos, son pocos o podrían ser más, o tendrían que ser más para hacer una buena labor. No, yo creo que son buenos. Hay instituciones, asociaciones que tienen a sus presidentes por 2 años y no les da tiempo de concluir sus proyectos. Yo creo que este periodo es bueno. Como sabemos, en la federación no hay reelecciones, ni después de un periodo definitivamente no hay reelecciones. Uh-huh. Y la mayoría de las federaciones deportivas sí hay reelecciones. Entonces, en algunas hay presidentes que tienen 20 años, 30 sí, sí. años, y a lo mejor no logra ver cambios, ¿no? Entonces, la misma dinámica y rapidez que tienen estos periodos te obligan a que tienes que hacer las cosas para concluir tu periodo con el mayor número de proyectos realizados. Claro, o sea, rápidos y efectivos. Uh-huh. Así es. Está bueno, mi querido Miguel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista, esta charla que estuvo genial, con golpes, con accidentes, todo es en vivo, todo es de cuates, de cuatazos, tomando agua, cayéndose, en fin, todo eso que es lo válido, que es lo de hoy, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Miguel, ahora sí, a descansar, a quitarse el traje, porque el caballo está, creo que lo vi ahí amarrado en la puerta de tu casa, ya también lo puedes meter a la caballeriza. No, pero yo todavía no me voy a quitar el traje, no me voy a dormir. Todavía ahorita tengo chamba, le voy a llevar serenata al Lulú. ¡Eso! Contenta. ¿Qué dijiste, Lulú? Ya se olvidó de mí. No, ahí está, él cumple. Okay. Miguel, muchísimas gracias por todo. Estamos en contacto. A ti, cuídate gracias. Mucho. Salúdame a tu padre y a toda tu familia. Gracias, igual. Gracias, que descanses. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos echamos larga esta charla. Esta se pasó 1:40 más o menos por ahí, pero creo que yo digo gracias, abundante. Se quedaron muchas cosas, por supuesto, en el tintero, pero bueno, ya habrá otra ocasión de platicar ahí con Miguel. Y bueno, muchísimas gracias. El día de mañana, ahí antes de las 12 del día, ya les estaremos diciendo qué persona viene con nosotros. Y el jueves, estén pendientes porque viene otro expresidente, ese famosísimo don Álvaro Vergara. Mientras tanto, mi estimado Miguel Pascual, despidiéndose ahí con esa cubreboca y haciendo esos gestos que, si usted no lo conoce, es el doctor Miguel Pascual Islas. Gracias, Miguel. Gracias, amigos. Que descansen. Hasta la próxima.